¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Estamos abriendo el domingo de Teixemax para Independiente, uno de los grandes de la Argentina que viene de ganar por goleada ante Godoy Cruz, Cassioli, un equipo que necesita empezar a sumar, que muestra buenas condiciones desde lo futbolístico, pero que últimamente no puede ganar. Los dos quieren ganar, los dos deben ganar, pero los dos tienen precauciones, hay temores. Ese es el mal del fútbol argentino actual. Godoy Cruz piensa en el rival además de pensar en sí mismo. Y este Independiente que parece que viene levantada, desde los cambios Gallego nos está diciendo que todavía no está convencido del rendimiento de este Independiente. Que el técnico busca en la cancha, con algunos cambios, con la introducción de este pibe Godoy al lado de Pucineri, darle una solidez que en resultados ha tenido Independiente, pero que en el trabajo diario el técnico todavía no está el equipo a la altura de lo que pretende la historia de Independiente. Creo que Godoy Cruz es un rival para el técnico gallego más difícil de lo que muchos hinchas de Independiente pueden pensar para esta tarde. Cautela parece ser la palabra en Independiente, porque Núñez no será de la partida, porque Godoy, un chico que había debutado ante Argentinos, que después se fue expulsado al cometer un penal, hoy le da revancha al Tolo Gallego, va a jugar en la mitad de la cancha compartiéndola con Pucineri por los costados. Uno será Machín, otro Mancuello, otra de las promesas que tiene Independiente. Muchas veces se toma como excusa, pero es una realidad, y lo charlábamos con Matías García cuando recorríamos el campo de juego, la cancha está mala. Se la ha resembrado, se hizo un partido de un torneo infantil hace unos 15 días, está pelada a propósito, han puesto semilla de resiembra, está muy dura y esto va a impedir que los equipos jueguen bien por abajo. Es un detalle a tener en cuenta cuando seamos críticos con el nivel de juego, ¿no? Es verdad, estábamos por abajo cuando Borghello salió a reconocer la cancha y se lamentaba de que no esté mejor. Borghello es uno de los que juegan bien, lindo en el equipo local. Bueno, esperemos que el partido cumpla con lo que de alguna manera anuncia, que sea un partido con muchos goles. Un partido tal vez eclipsado por una fecha en donde hay un Unión Central o un San Lorenzo Boca. Sí. Evidentemente, este es uno de los partidos más importantes, más lindos de la fecha. El partido promete, la gente va llegando, hay mucho público de Independiente. Se acerca la gente de Godoy Cruz de Mendoza, sabe que es un partido preponderante porque no ganó San Martín de Tucumán, porque Gimnasia empató y porque si hoy ganan estaría tomando un poco de respiro, teniendo en cuenta que también Racing no pudo con Vélez. Va a dirigir Rafael Furchi, como vemos en imagen, mucha gente apurando el paso, 3 de la tarde después del almuerzo, en familia. Y la gente de Independiente en el hotel tuvo de apoyo un banderazo, con los bombos, con la bandera, gente que vino de Buenos Aires y gente de Independiente de todo el país. Esta es una plaza en donde hay mucho hincha de Independiente y de River, la zona cuyana y la zona mendocina. Así que apoyo a Independiente no le va a faltar, tratando de buscar un buen rendimiento y después, obviamente, un buen resultado. Después de este partido sabremos si el Tolo Gallego empieza a mirar concesionarios para comprar ese auto que prometió, porque si sale tercero dijo que el plantel se iba a ganar un vehículo o si no compra nada. ¿Será un importado? ¿Será uno de esos del plan moderno ahora de economía del gobierno que salen bastante baratos, ¿no? Teniendo en cuenta la crisis actual del país internacional, me parece que va a ser un auto de acá. Bueno, que sea un auto, por lo menos, ¿no? Bueno, nos acomodamos. Estamos en Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas, esperando por la formación de Independiente y de Godoy Cruz. Todavía esta es la escenografía que muestra el estadio. A escasos minutos de que arranque el partido. En producción de torneos y competencias. Empezamos a conocer las formaciones. Primero la del local. Godoy Cruz de Mendoza suma 14-5 sin ganar. Estos protagonistas, Daniel Cassioli. 4-4-2 el dibujo táctico de Diego Coca. Ibáñez el arquero, Vallés, Sigali, Tutari y Formica, que juega finalmente desde la partida, sale Martínez. Figueroa a la derecha, Olmedo, Leiva, doble 5, Rojas a la izquierda, Caruso y Borghello, los titulares del Tomba mendocino. Los suplentes, Carranza, Salomón, Garín, Sebastián Martínez, Aguirre, Pinto y Roberto Jiménez. Es el turno de Independiente, suma 17, 2 sin perder, atentos hinchas del rojo, esta es la formación que pone Gallego. Como siempre, Asman al arco, una garantía. En el fondo, Moreira que vuelve, Gioda, Tucio y Guillermo Rodríguez que vuelve a jugar sobre el lateral izquierdo. En el medio, Machín, Pucineri, Fernando Godoy a su lado y Mancuello. Más adelantado, Montenegro y punta a punta para Gandín. 4-4-1-1, el dibujo del Tolo Gallego para esta tarde. En el banco, junto al Tolo, estarán Gavarini, Caracoche, Viola, Víctor, Patricio Rodríguez, Sosa y Núñez. Queda Churín fuera del banco. Ahí está el público de Independiente. Sigue poniendo banderas. Esperando por el recibimiento para el rojo.
y para Godoy Cruz. En la tarde de domingo, preciosa tarde, por cierto, por Mendoza, un clima muy agradable. Cuando llegamos a esta provincia estaba todo nublado, allí por las 9 de la mañana, pero después se fue despejando. Y cuando apreciamos y ponemos la vista por arriba de las tribunas, vemos que camina mucho público, mucha gente hacia el estadio aún. Es temprano, algunos comen en sus casas y vienen tranquilitos para la cancha. Claro, esta es una provincia con poca humedad, aunque en los últimos tiempos se ha incrementado el tema de la humedad por algunos cambios climatológicos, pero la falta de humedad hace que el frío no se sienta tanto, menos a esta hora donde el sol calienta y, como bien decía Perazo, es una tarde hermosa. Rafael Furchi será el árbitro de este partido, que todavía tampoco vino para la cancha, en una jornada que ya tuvo el viernes el empate de Banfield con Gimnasia de Jujuy y el empate de Tigre con Argentinos. Parece la fecha de los empates, porque Arsenal empató con Gimnasia, porque Vélez igualó con Racing, Colón le ganó a San Martín de Tucumán 2-0, y hoy se juega en Rosario Newell's, San Lorenzo, Boca, Estudiantes, Huracán y River Lanús. Mucho se ha hablado en esta previa, especialmente en Mendoza, sobre la paternidad de Godoy Cruz frente a Independiente. Son 3 partidos nada más. 2 victorias de Godoy Cruz y ningún triunfo para Independiente, un empate. No digo que no sea importante para la historia de Godoy Cruz, más corta en primera que la de Independiente, pero 3 partidos no son una racha realmente como para destacar tanto o decir que Independiente pueda no quebrarla en la tarde de hoy. Y varios jugadores que han vestido las 2 camisetas, como por ejemplo Silverio Penaglio, ¿se acuerdan? Aquel delantero que salía del ascenso y jugaba en italiano. Mauro La Espada, Martín Fabro. Maurito La Espada, abrazo para él por Bahía Blanca seguramente. Seguro atrás. Prendido a la transmisión, ¿no? Esteban Santiago Buján, de última participación en el Tombino. Fernando Casano, Jairo Castillo. Bueno, algunos de los jugadores que han vestido las 2 camisetas, la de Godoy Cruz y la de Independiente. Hoy estamos en producción de torneos y competencias a cargo de Juan Martín Morales, el hombre de Mar del Plata, con el Tano Dinucci en la dirección, esperando por el recibimiento para Independiente y para Godoy Cruz de Mendoza. Aparentemente los conflictos que se vivieron en su momento en Mendoza se han solucionado, ¿no? Aquella división de las hinchadas, los incidentes que se vivieron frente a San Martín de Tucumán, ha hecho reflexionar al público local, o por lo menos a aquellos que no venían a la cancha a ver fútbol han desistido de venir, seguidos por la policía e impedidos de ingresar al campo de juego. Esperemos que hoy sea realmente una fiesta. Mucho público de Independiente, muchas banderas, mucho colorido. Y decíamos, Martín, sin excusas, salvo el campo de juego, que en algunos sectores demuestra lo que nosotros decimos, especialmente sobre los laterales, ¿no? Ahí está la fecha que tuvo los empates mencionados, el de Banfield y Jujuy, el de Tigre y Argentinos, el de Arsenal y Gimnasia y el de Vélez Racing. Colón le ganó a San Martín de Tucumán por 2-0. En la historia, cuando estaba mucho más vigente el PRODE, alguna fecha hubo 9 empates y un solo triunfo. Mira vos. Digo, hasta ahora tenemos una fecha de muchos la empates. Posibilidad. Y una sola victoria. ¿Se podrá igualar aquel récord? Ojalá, si este es empate, que sea de muchos goles. Central Newell, Godoy Cruz Independiente, San Lorenzo, Boca, River, Lanús, Estudiantes, Huracán. Lo que viene para esta tarde de domingo, en la fecha 13 de Clausura 09. Esperando por los equipos. Hoy con un control policial, especialmente para los periodistas, me parece un poco desmesurado de parte de la policía mendocina. Yo creo, Martín, que no hay respeto. No nos tenemos respeto los argentinos, no nos respetamos. Y no hay nadie que empiece. Y creo que por ahí está la cuestión. De la policía para con los periodistas, de los protagonistas para con los espectadores para con los que realizan el juego. Es una cuestión, lamentablemente, de educación, de formación, que va a llevar mucho tiempo corregirlo. Estamos en el campeonato Clausura, que tiene a Vélez como puntero. A Colón y a Lanús hasta ahora con 24. A Huracán y la gran posibilidad de quedar cerca del líder. A River con la última chance de prenderse o no en el campeonato. Este River que también tendrá muchas modificaciones como Independiente, que si hoy gana empezará a ver la tabla de otra manera. Se demora el acceso de los protagonistas.
A veces no se sabe si en el fútbol es bueno tener varios jugadores que hacen goles o un goleador absoluto. Mientras que Montenegro con 8 tantos es el goleador de Independiente y todo lo demás viene lejos con 2 o 1, en Godoy Cruz los goles están más repartidos, pero llegan menos al gol. Caruso y Figueroa tienen 4 y después Borghello, Jiménez o Sigali con 2. Pasa Rafael Furchi. La terna arbitral. Uno es Moyano, el otro... Juan Carlos Rebollo. Dos líneas de mucha experiencia para respaldar a un Furchi que viene dirigiendo bien. Un arbitraje siempre criticado y polémico. Y Furchi me parece que es sobrio. El de Mar del Plata. Esperemos que tenga un buen partido. Ahí está la cena, vestido de azul. Y esto indica, presagia el acceso de los protagonistas para la cancha. El martes en La Plata los árbitros darán la prueba física. Tan exigente, por cierto, ¿no? Que muchas veces algunos no logran superarlo. Me dice Matías García que se viene Godoy Cruz. Nos dice nuestro compañero que se arrime Independiente. Este es el público local. Tenemos un buen marco, sigue llegando gente. Le digo, hasta los 15, 20 minutos del partido va a seguir entrando público, por lo que podemos ver afuera. Este es Rafael Furchi. Se viene el rojo, señores, señoras. Encabeza Gioda, el capitán. Pasa del rojo Independiente. El equipo del Tolo Gallego para llevarse el gran premio. Para quedar arriba en el campeonato. Para ganar hoy, mirar la tabla de otra manera. Sin Núñez, con el pibe Godoy, Independiente levanta los brazos. Con el Tolo Gallego, Independiente ha ido mejorando en juego y especialmente en entrega. Partidos, por ejemplo, lamentables, como los que Independiente había jugado en Jujuy frente a Gimnasia en la última etapa de Pepe Santoro, en donde quedaban dudas respecto a la entrega, a la sangre, a la fibra de los jugadores de Independiente. Bueno, hoy en día corren, luchan, meten. Si no les da el juego, si no les da el nivel, por lo menos dejar todo en la cancha, que es lo que está entendiendo la gente de Independiente a la hora del apoyo para este equipo, que contagia un poco más, que entrega desde la cancha un poco más y que obliga a la gente a acompañarlo y alentarlo. Ha llegado mucha gente del rojo. Y se viene Godoy Cruz. De blanco. Se viene. Papelitos al aire. Para recibir al Tomba. Para seguir en la máxima categoría. Necesita de la victoria. Juega bien, pero hasta ahora, en las últimas fechas, no pudo ganar. Está el equipo de Coca. Un equipo, obviamente, humilde en el buen sentido. Que no tiene los mejores jugadores. Son buenos, pero no tiene los mejores jugadores porque no tiene mejor presupuesto. Porque los mejores jugadores eligen ir a otras plazas. Más allá de que hermosa sea la ciudad de Mendoza, que sea una plaza para vivir realmente envidiable. Pero el jugador, cuando es tentado de venir a Godoy Cruz, espera hasta el último momento otras ofertas. Le cuesta a los equipos del interior traer a los mejores jugadores. Y esto es lo mejor que ha tenido. Y tiene a Leiva, que nos cansamos de verlo jugar en Banfield muy bien por el fútbol de Bélgica. Y que en la mitad de la cancha es un puesto clave, un jugador clave que tiene Godoy Cruz Leiva. De ahí también los cuidados que tiene Gallego para el Independiente de esta tarde. El público del rojo que enloquece en tierra mendocina. El equipo de Américo Rubén de un lado. El Tolo, como siempre, dando sorpresas. Hola, Tolo. Qué delgado estás, ¿eh? Sorprendiste a todos con la formación. Lo saluda a Diego Coca. Y se conocen bien. De River. Lo dirigió ese. Coca es uno de los muy buenos jóvenes y buenos técnicos. Ahí el saludo con Juan Amador Sánchez, otro tipo muy querido de fútbol. Me parece que jugaron juntos en River. En River, sí, señor. Coca y Amador. Sí, señor. En los comienzos de Coca, ¿no? Allá por el entre 91 y 93, época de Pasarela. Ahí está la terna, Cassioli. Rafael Furchi, el árbitro. Norberto Moyano, asistente número 1. Y Juan Carlos Rebollo, el asistente número 2. El sorteo que lo ha ganado el Rolfi Montenegro. Lo decía claramente con su seña el árbitro Furchi. Ahí está el Tomba. Y su gente. Que nos viene un partido que, al menos en la previa, nos entusiasma, nos provoca cierto cosquilleo. Creemos que va a salir bien.
Ojalá que la promesa previa se pueda plasmar. Sí, y los dos equipos juegan e intentan más y mejor de lo que defienden. Por eso que tenemos el pálpito con Perazo, que va a ser un partido de muchos goles. Pero esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Y Andín viene en racha y Montenegro también. Sí, Montenegro viene en racha, no solamente goleador, sino levantando mucho el nivel de su juego. Y de Montenegro, y de los pies de Montenegro depende mucho el rendimiento del rojo. Entra el público local en masa. Tenemos un gran marco. Y hay muchísima gente afuera, ¿eh? Impresionante la gente que viene apurando el paso. Vamos, Rafael. Dele nomás. Señoras, señores, a jugar fecha 13, clausura 09, Independiente en Mendoza. Enfrente Godoy Cruz. Moreira. Pelotazo de Moreira buscando a Gandín. Iba Gandín. La quiere Dutari. La pelota viene para Ibáñez. Le va a pegar el arquero mendocino. La saca por banda derecha para Vallés. El lateral derecho Vallés. Con la presión de Montenegro. Con el pelotazo hasta la mitad. Mancuello de cabeza. El negro Leiva. Enganchando y tocando atrás. Toca el negro. Sale Vallés. Pelotazo que viene hasta campo rival. La baja Borghello. La tiene Figueroa. Hoy por la derecha Figueroa. Ante la falta de Encina. Viene Figueroa. Gira Figueroa, toca la pelota para Olmedo. Olmedo con la 5 en la espalda, entregando la pelota por el medio. Y ahora sale hacia atrás. Para Dutari. Para Leiva. Viene Leiva, pelota al pie. Busca profundidad con Caruso que no llega. La marca de Ricardo Moreira. El ex Rosario Central. Pelotazo fuerte y arriba. Dutari. Hoy no está Martínez en el equipo de Diego Coca. Va a salir Ibáñez, están estudiando. Es el arranque del partido, llevamos un minuto. Gioda. Tucio antes. Sale Tucio. Tocaba Tucio la pelota. Listo, por banda izquierda. Un cuello que no podía. Uno de los duelos que se van a dar, Formica Machín. De los cuatro del medio, Machín por derecha, el más adelantado de la mitad de la cancha. Olmedo. Se arrancó el clásico rosarino. Nosotros estamos en Mendoza. Quería cabecear Borghello, la pelota viene para Tucio. La salida será del arquero de Independiente, Aman. Hoy de oscuro el arquero, hoy hay que ganar, dice el público local. En Teixe Max, en producción de torneos y competencias, se juega la fecha 13. Y un grande está en Mendoza. Viene Machín, sale Machín, toca la pelota para Moreira. Viene Moreira haciendo la banda derecha, Moreira va, se la jugó, escapó. Bien por Moreira, enganchó, qué buena la del 4, enganchó de vuelta, me parece una de más, sacó centro, es córner, tiro de esquina de Independiente. Es bueno lo que está ensayando Gallego, le está saliendo, porque Machín entretiene a Formica, se quedó Machín, permitió la subida de Moreira, que sorprendió por la derecha, tuvo dificultades Godoy Cruz para tapar la subida del lateral derecho. Se impone el córner, le va a dar un zurdo, será Tucio el que cabecea. Llegará Pucineri. Viene el centro. Lo perdió Independiente. Qué lindo cabezazo, Franco. Fue este hombre. Llegó bárbaro. Es Gioda. Ahí va Gioda con gran decisión desde atrás. Gana el salto por poco, ¿eh? No le pudo dar dirección. Le dio potencia, se le fue por arriba. Apretadito Godoy Cruz de Mendoza en el arranque. Ya tuvo una clara, clara al rojo. Vallés. Porque lo que quería. Se pasaba Pucineri, la pelota que viene para Figueroa, que juega bárbara, toca para Borghello. Escapa el Memo para Figueroa. No, offside. Tiro libre indirecto para Independiente cuando Borghello se enojaba y amagaba con pegar un pelotazo. La jugada fue muy buena, muy rápida. Borghello claramente adelantado. Figueroa, atención, muy en línea el fondo de Independiente, aunque Figueroa estaba adelantado. Y el Tolo lo conoce a Borghello de su pase por Newell's. Y va Pucineri. Machín. Viene Machín. Toca Machín. Lo buscaba el Rolfi. Godoy. Pucineri.
El doble 5 que compone con Godoy. Toca para Montenegro. La perdió Montenegro. Falta contra Montenegro. Tiro libre que será para la formación visitante. Está jugando bien Independiente, ¿eh? Presiona cuando puede en la salida Godoy Cruz para que no tenga la pelota. Hay mucha movilidad. Trabaja en forma compacta de equipo. Montenegro no se queda firme en ningún sector. Ahí trabajó por la derecha como volante. Lo dice Cascioli, nuestro comentarista en la jornada mendocina. Con este partido hasta ahora sin goles en un arranque que muestra un poco mejor a Independiente con un cabezazo que rozó el travesaño de Ibáñez. Gandín, qué buena la del Chipi Gandín. Ahí ven el trabajo de Independiente, presiona en el ataque, gana la pelota, la cuida y la tiene más Independiente. La ha perdido mucho Godoy Cruz en este arranque. A ver Godoy, viene el centro para abajo para Montenegro. Lateral que será de Independiente. Desde la banda derecha. La quiere Gandín. Pelota por el costado diestro. Mancuello la está reclamando por el otro lado. Llega al centro al área. La salida que será para Godoy Cruz de Mendoza. Conectate a Fibertel 0810-122-0200. Fibertel, el poder de Internet. Paga todo con tu tarjeta de débito de BBVA Banco Francés y llévate de regalo un excelente set de toallas. Hoy es el día. Aguanto, dijo Montenegro. Tocó la pelota para Mancuello y la entregó de vuelta larga para Gandini y para Montenegro. Vallés. Falta en ataque, me parece. Tiro libre, sí señor. La ha pitado Furchi. Motomel, la moto número uno en Argentina. Motomel. Hay cosas que no viste hasta que ves el olé. Mancuello, Montenegro. Vino el Rolfi, la levanta al área para Machín de aire. La dejó picar y murió. Sí. Al saque de arco. Beroca, las vitaminas y minerales que te ayudan a disfrutar de tu cuerpo y tu mente en su máximo potencial. Le va a pegar Ibáñez, el arquero nacido en Godoy Cruz. Es notable cómo le ha intentado dar equilibrio Gallego Independiente. Fíjese de qué manera está bien parado. Cómo se suelta, cuando se suelta Godoy, los demás se quedan. Cuando Montenegro viene a la izquierda, aparece Machín por la derecha. Comienza a tener Independiente trabajo equilibrado. No se van todos a la vez, si se va un marcador se queda el otro. Bien parado el rojo, me gusta el arranque del equipo de Independiente. Pelota parada para el rojo de Avellaneda. Le va a pegar Tucio. Sale Tucio por banda derecha para Moreira. Este es Moreira que le pega hacia arriba. Independiente suma 17, necesita 20. Necesita acercarse al hasta hoy líder del campeonato Vélez, que tiene 27. Gandín. Lateral del rojo. Godoy Cruz sigue sin encontrar la pelota. Lateral de Independiente. La levantó Montenegro. La busca Gandín. Le queda Pucineri. Pusi. Montenegro. Gandín. Ibáñez. Qué linda triangulación. Qué buena para el rojo. Esto sigue 0-0. Muy buena jugada del rojo. Montenegro estuvo nada egoísta. Toca hacia atrás, aunque se la pellizca en el camino. Parece que no le quedó otra al rojo. Le hicieron muy bien. Y cerca estuvo de ser el primer gol de Independiente. Miren el remate y la atajada con dificultad de Iván. Caruso. Figueroa. Leiva. Empieza a jugar el equipo de Coca. Pelota para Borguero. Corre Borguero. Pareado con la marca de Tucio. Sale Asman. La tiene el arquero del rojo. Rápidamente toca Asman. La pelota que viene para Gioda. A puro grito el público de Independiente responde a los de Godoy Cruz en Teixe Max. Vallés 0-0. Dutari se equivocó, Machín marcó, Leiva salió. Entregó la pelota para Formica, el gato Formica. En el Lautaro, la levanta para Caruso, la baja, uno nacido en Avellaneda. Caruso que jugó con la de Arsenal. Cucineri, Machín, lateral.
comienza a soltarse Independiente, que para un 3 en el fondo, 4 en el medio, Machín más suelto, casi un delantero más. Machín se suma a Gandini y a Montenegro. Mirá la popular del rojo, Cascioli, cómo sigue entrando público en masa de Independiente. No muchos equipos han traído esta cantidad de público a Mendoza, ¿eh? Impresionante. Es que se tienen fe con la llegada de Américo Rubén. Godoy, Gioda, la pelota para Amman. No arriesga Gioda, de pronto la tira atrás, no tiene muy buena prensa jugarla atrás, pero era para jugar y dar de nuevo, aunque ahora se equivoca Amman, sacando del arco con los pies. Se enoja la jugada. El tono que me parece, ahora lo voy a consultar a García, tiene la misma camiseta del último partido, la del 4-1. Montenegro. Moreira. Montenegro. Gandín. Viene el chip y Gandín. Quiere escapar y es lateral. Abre la cancha en el frente, más por la derecha que por la izquierda. Comunicate a Fivertel. 0810-122-0200. Fivertel, el poder de Internet. Baja Guerrero. La moto que llegó para marcar la diferencia. Lateral para Independiente. Al menos lo ha maniatado el equipo de Gallego al de Coca. Y ahora va con Fusineri. La tocaron hacia la derecha. Alargaba Moreira. Se complicó Godoy. La pelea Caruso. Bien por Caruso. Viene el rifle Caruso. Y Borghello lo está picando. Y Figueroa la tiene y le pasa por abajo del botín. La cancha habrá sido un atenuante. Puede serlo, pero lo cierto es que Godoy Cruz no tiene la pelota. Y es muy difícil, especialmente en el fútbol argentino, jugar sin ella. Mancuello. Caía Gandín. Intervención del número 15, Dutari. La quiere Sigali. A Saki Ibáñez. En la derecha Valle. Pelota para Dutari. La viene a buscar en la derecha el lateral diestro, Gabriel Vallés. Pelotazo que ya llega al pie derecho de Tucio, que se complicó y la regaló. Pelota para Caruso, viene el rifle Caruso. Caruso entregó por la izquierda. Va para Rojas, centro, centro, centro. Y el cabezazo de Tucio. Y la pelota que llega otra vez para Olmedo. Olmedo que avanza y toca para Vallés. Empieza a ir el equipo de Coca en 11:30 de la parte inicial. Viene Vallés, saca centro, rebota Mancuello, lateral de Godoy Cruz. Marca muy bien Independiente. No tiene Godoy Cruz, hombre suelto. En general Borghello, o la sorpresa que puede dar Rojas yendo al ataque, son los únicos hombres que logran desmarcarse. Caruso. Dutari. Parado Coca. Consultando Gallego. 12 tenemos. Formica. Viene Formica. Lindo taco. La fue a buscar el gato Formica. Centro de Formica. Aman. No tiene profundidad Godoy Cruz. Ahora empieza a manejar un poco la pelota. No logra entrar dentro del área. Pide Coca que el equipo ataque más por la derecha. Llegó el pelotazo hasta la cabeza de Gandín. La perdió el chip y Gandín. La busca Borghello. Godoy, el pibe Godoy. Toca Godoy. Y ahora entrega para Gandín. El chip y Gandín. Y ahora va para Machín. De primera la entregaba Montenegro. El cambio de frente de Fusineri. A correr Mancuello, lo complicaron. No llega, lateral. Bueno, no le salió a Fusineri como antes a Montenegro. Pero tiene la sana intención de abrir la cancha Independiente, de usar todo el ancho de una cancha que, por cierto, es ancha. Qué bueno el partido, Sí, es verdad que le han faltado emoción, pero Tucio, espérela, Cascioli, no venga ansioso a Mendoza, por favor, le pido. Bueno, voy a seguir su consejo. Machín, Montenegro. Hubo falta para Rafael. Figueroa. Y ahora Borghello. Borghello la perdió el Memo con Gioda. Buen partido de Gioda. La larga. Lo anticipa siempre Gioda, Borghello. Y ahora es falta. Ha pitado Furchi. 13:30 tenemos en la parte inicial en Teixe Max. El partido 0-0. La pierna en alto de Olmedo. La falta sobre Montenegro. Sancionada por Furchi. La quiere Montenegro. La saca Vallés. La pelota que parte al lateral será para Independiente. Independiente.
Independiente, que en la próxima enfrenta a Estudiantes, ¿no? Sí, clásico copero, ¿no? Y le cae del 80 especialmente. La cambió Rodríguez para Mancuello. Viene el pibe Mancuello. Mancuello. Perdió Mancuello. La busca Gandín. El Chipi Gandín por banda izquierda. Gandín. El taco de Gandín lateral para el rojo. Que lentamente se aproxima Ibáñez. Y el público aplaude y el rojo viene. Cucineri. Lucas cambió. Moreira y vuelve al primer equipo reemplazando a Viola. Moreira toca para Gioda. Gioda levanta la cabeza y saca este pelotazo para nadie. Machín venía saliendo, venía llegándose hacia la mitad de la cancha. Nadie picaba espaldas de él. La intención de Gioda fue buena, pero no encontró a nadie en ese espacio, en el sector derecho. Valles. Dutari. Sigali. Bien por Sigali, en prestancia Sigali. Dutari. Desde el fondo la trae Godoy Cruz con Leiva. Bueno, bastó que diga eso para que venga ese pelotazo. Lateral para Independiente. Claro, se enoja Coca. Quiere que jueguen a otra cosa. Pelotazo acá no, dice Coca. Ahí va a buscar Mancuello. Bien por Mancuello, Campo. Mancuello, viene Mancuello. Cayó en el área. Y esto la está reclamando Independiente. Furche estaba cerca, no vio nada. Para él no fue penal. Olmedo. Bien Olmedo. La pide Leiva. A la derecha Figueroa. A la izquierda Formica. Con 15-40 de la parte inicial. Con el partido sin goles. Con Independiente un poco mejor. Con Godoy Cruz que trata de mejorar. Valle se mete en campo rival, viene Valle, toca la pelota para Caruso, va para Figueroa, espera Borghello, toca Borghello, viene Borghello, gira y toca para Caruso. Marcaba Rodríguez que se metía como central, lateral que será para la formación visitante, es para el otro lado, dice el asistente número uno. Dio toda la impresión que Mancuello se tira, hace una gran jugada individual, pasa entre dos hombres con decisión Valaria. Aquí intentan tocarlo, le cruza la pierna, pero él busca el contacto de la pierna del defensor y se tira. Olmedo, Borghello, pumba y para arriba, Gioda, se la queda Ibáñez, bien por Furchi, 16-30, estamos en la parte inicial. En Mendoza, arriesgando Sigali, como quiere Coca, juega desde el fondo, tiro libre que será para Godoy Cruz de Mendoza. Juega bien Independiente, está bien parado, pero le falta cambio de ritmo, velocidad. A ese buen juego, a esa serenidad con la que afronta el partido, a ese no desesperarse, debe agregarle un poquito más de fuego sagrado. La sacaba Mancuello. Tocó la pelota Mancuello. Y ahora le queda a Fusineri y ahora va para Machín. Y ahora toca para Mancuello. De vuelta para Fusineri, de vuelta para Mancuello. Mancuello que toca para el Rolfi Montenegro, Daniel Cucineri, que buena para Mancuello, Machín solo, viene para Machín. Lo buscaron tarde a Machín, Machín y el centro, lo buscaron tarde al rubio, mediocampista de Independiente. Hay cosas que no viste hasta que ves el Olé. Paga todo con tu tarjeta de débito de BBVA Banco Francés y llévate de regalo un excelente set de toallas. Hoy es el día. Que decíamos durante el rato de Perazo, lento el andar de Independiente, que recién hizo bien la jugada. Salvo Gandín, todos entran en juego porque hay movilidad. Montenegro, para no ser absorbido por la marca, se tira atrás. Mancuello más de punta, aparece Machín. El único que todavía no entró en el circuito futbolístico es Gandín. El negro Leiva toca para Valles. Lentamente se quiere animar Godoy Cruz, pero no le sale. Lo maniató Independiente, Fusineri, Mancuello. Esta será para Godoy Cruz de Mendoza. Parado Coca, juegan rápido. Toca Valle, viene para Figueroa. Figueroa, la puede cambiar Figueroa. ¿Qué hizo Figueroa? Me parece que ahí sí lo traicionó el campo. Mirá cómo se levantó el césped, ¿no? Le pegó a la tierra. Y bueno, deberá trabajar Godoy Cruz en este aspecto porque si quiere jugar como quiere Coca,
Borghello al área, Borghello, lo perdió el mismo Borghello, lo alcanzaron justito, fue Tucio, providencial, cómo la sacó el 6. En la situación más clara que tuvo en todo el partido, un Godoy Cruz que no maneja el partido, no maneja la pelota y que tiene en el contraataque la única vía de escape, desperdicia Borghello esta chance clarísima. Figueroa, ahí le pega a la tierra, qué mal entró, se pudo haber lesionado. Víctor Figueroa. Para hacer efectivo el córner, el 14, Figueroa. Pelota larga, le queda Rojas. Atentos al centro, que zurdo este. Se va a acomodar y lo va a sacar. Viene a Rojas, saca centro, viene al área. No pudo Borghello, le queda Olmedo. Bomba de Olmedo. Oh, al área en offside. En offside Caruso cuando definió de esta manera. Bárbara, pero no valía. Claramente adelantado Caruso tras el muy buen pase de habilitación de Olmedo. Miren ustedes. No quedan dudas. Bien por Moyano entonces. Sí, ya tuvo dos posiciones adelantadas Godoy Cruz. Atento que se paró Gallego. Me parece. Empezó a reclamar el Tolo a sus jugadores. Borghello con Rodríguez. Raspó el uruguayo Rodríguez. Aquí en Leiva. Este Leiva, este también raspa, pierde Leiva, falta contra el tiro libre. Lo de Tucio que salió a cortar en la mitad de la cancha, tiro libre que será para Godoy Cruz de Mendoza. Lo van a atender a Vallés que anda por el piso. Tenemos 20 minutos de la parte inicial. Baja Guerrero, la moto que llegó para marcar la diferencia. Sí, se quejaba Puccinelli por la sanción de Furchi, pero recién había ido muy mal Puccinelli con los pies hacia adelante. Caruso se la lleva de prepo, Caruso. Caruso, qué buena pelota, viene al área. Y estaba habilitado, ¿eh? Salía desde la valla para Independiente. Muy bien, ¿eh? Godoy Cruz se ha reencontrado con la pelota, se quedó Independiente, tiene la pelota el Tombino. Muy buena habilitación para Vallés, que rompe desde el fondo por sorpresa, aunque no llega al balón. Aquí está. La lesión de Vallés en la jugada anterior. Rápidamente se repuso y logró llegar a definir arriba. Estamos llegando a los 22. Corre el cronómetro por Mendoza. Olmedo levanta para Rojas. Le ganó la espalda Machín, que ya lo va a alcanzar. Sale Moreira para cortarlo. Viene Rojas. Le queda a Olmedo. Toca atrás y la regala para el Rolfi encima. Viene Montenegro. Larga y a correr Montenegro. Lo marcan entre tres. Ganó el Rolfi hasta ahora. Insiste Montenegro, nadie lo puede parar, va hacia atrás, le queda la pelota Moreira. Espera Machín por el área, espera por la derecha también Gandín. Viene el centro al área, viene Puccinelli. Pelota del arquero Ibáñez. En la medida que Godoy Cruz se encuentra con la pelota, se anime a atacar, esto le puede servir a un Independiente. Que manejó más la pelota, que tuvo la iniciativa, pero que no encontró espacio. Si se abre el partido, tal vez de contra, Independiente pueda encontrar el primer gol. Tenemos lindo clima, gritan las tribunas. Los hinchas de Independiente y de Godoy Cruz. Formica, 22. El gato Formica pasa el ataque. Otro que ya dirigió Gallego en Newell's. La larga por la izquierda. Se quiere desprender Figueroa. Ahora por la banda izquierda Figueroa. Montenegro. Leiva. Vallés. Borghello y pasó Vallés. Borghello y pasó Vallés. La tiene Borghello, quiso tocar para Caruso, buena marca de Mancuello, la largó Mancuello para Gandín. Pelota para Ibáñez, casi 23 minutos. La buscará Rodríguez. Tenemos una emoción en la tarde de domingo ya. El hermano del gato Formica, que juega Newell's, 1-0, está ganando. La lepra sobre el canalla. Mauro, el hermano de Lautaro. Olmedo. 23 minutos. Y la pelota que viene para Vallés. Y Leiva que la quiere. E Independiente empieza a retroceder. Godoy Cruz empieza a crecer en el campo. Bien Olmedo. Tocó para Roja. Levantó para Caruso. Y ya pasó Vallés. La tiene Caruso y por atrás Leiva. La muestra Caruso, la entretiene Caruso. Toca para Formica, a ver si se contagia de su hermano. Viene Formica.
Tiro libre para Independiente. Sí, sí. El enojo del público local, pero es para el rojo. Ahí está la falta de Formica sobre Machín. Se lo lleva puesto. Los dos juegan bien, tienen buenas intenciones, carecen de profundidad. Los primeros 20, ampliamente superior a Independiente. Ya desde hace un rato que Godoy Cruz ha encontrado la pelota, intenta progresar en el campo de juego. Le pegó Asman. El rebote para Machín. La salida de Olmedo. Perdió con Mancuello, va a meter Mancuello. Poquito de Mancuello también. Poquito de Godoy. Los pibes de Independiente. 24. Leiva. La presión de Montenegro y ahora de Gandín. Leiva la cambió de frente. Muy bueno. La pelota viene para Rojas. Ya arranca Rojas, la pide Caruso. La vino a buscar Caruso. Falta de amonestación, ¿eh? Y va a llegar, sí. Correcto Pusineri. Correcta la amonestación a Pusineri. Más allá de que Pusineri se queja, reclama. La infracción existió, fue fuerte. Sobre Caruso y Furchi, cerca de la jugada, sanciona como corresponde. Pusineri le dice a Caruso como que exageró. Ahí vemos. Muy fuerte la infracción de Pusineri sobre Caruso. Pudo haberlo lesionado. Se queja Pusineri. Fue amarillo. Está bien. Balón al área. Caruso está. Dutari llegó. Formica va a pasar, viene el centro, de cabeza, bien Portucio. Y Rodríguez quedó para marcar por la derecha. Rodríguez, sale el uruguayo Rodríguez, mirá qué bien. Tocó para Machín, le pica Gandini Montenegro, le pica Machín y Montenegro. Se equivocó, el rubio Machín. Caruso, Caruso, la larga para Leiva, viene corriendo, viene trepando Vallés. 25 de la parte inicial, Independiente no puede, Godoy Cruz tampoco. Leiva. 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 Formica. Pasa el gato Formica, viene el gato Formica, tocó profundo. Marcaba Rodríguez. La impresión que con falta, ¿eh? Es imposible que Borghello se haya tirado ahí cuando iba solo al gol. Formica. Centro de Formica para Borghello, el Memo, el Memo, el Memo, el Memo, el Memo, Borghello, 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 centro, córner, tiro de esquina para Godoy Cruz, para el Tomba, que quiere la primera emoción. Mejoró y mucho Godoy Cruz. Y Borghello es el jugador más interesante, más movedizo, más inteligente para desmarcarse en ataque. Atención, habrá que parar las antenas, porque Independiente tiene una linda jugada para rechazar, va Godoy Cruz. De cabeza nomás. El rechazo del Chipi Gandín. Lo va a tomar Leiva. El mensaje de Coca llegó, ¿eh? Cuando se quejó por aquel pelotazo desde el área. Dijo, hay que jugar. Pelota al piso. Y empezaron a hacer caso y mejoró Godoy Cruz. Figueroa. No llega Valle, el lateral que será para el rojo de Avellaneda. Vamos rumbo. Ayer empataron Racing y Vélez. 2-2. 2-0 lo ganaba el equipo de Caruso. Olmedo. Viene Formica. Va Formica. Pelotazo de Formica. La pelota que viene para Gioda. Cerca Tucio. La derecha Moreira. La pide Machín. La quiere Montenegro. Ese rato no aparece. Va para Machín. Va para Gandín. La tiene Ibáñez. Sigue sin encontrar el partido Gandín, ¿eh? Ni por derecha ni por izquierda. En defensa de él, muy aislado arriba queda Gandín. Lejos de la pelota y de los medios. Pusineri, Pusineri, el amor propio de Lucas Pusineri, toca para Montenegro, a correr el Rolfi, Gandín por el medio, viene Montenegro, Montenegro, Rolfi, le faltó precisión. Sí, la jugó muy atrás, pero estaba haciendo la pausa porque no llegaba ningún compañero para habilitar. Buen partido de Tucio que cortaba en la mitad, se está comiendo a Caruso y a Borghello, Tucio. Asman, pelotazo profundo, arriba, cerca del área para Gandín, gana el Chipi, pierde el Chipi. Con Sigali. Este es Leiva. Sale Leiva para Olmedo. Vino Olmedo para Dutari. En la derecha Vallés. La presión de Montenegro. La levantan para Vallés. Lo corre Montenegro. Sale por la banda Vallés. Le pega hacia arriba buscando a Borghello.
corriendo con la marca de Rodríguez, que la deja picar y rechaza hasta la mitad. Le queda otra vez a el negro Leiva, el ex Banfield toca. Salió el de Chilecito La Rioja, tocó para Olmedo, vino la pelota para Caruso. Se anima el rifle, arriba del travesaño, remate de Caruso, saque de arco para Independiente. Le das lugar y le pega esto. Claro, se tira atrás para sacar a los centrales. Tucio lo anticipa, Gioda lo anticipa a Borghello, es por eso que Borghello juega en la puerta del área. La da siempre redonda, Olmedo ahí acelera Caruso y donde ve el hueco le pega, se le va por arriba. Una vez más, el remate de Caruso, le pega muy abajo, se le va arriba. Y esta, ¿hubo infracción o no? Y no se llega a apreciar a espalda nuestra. Pudo haber habido un empujón. Me parece que no existió nada grave. Caruso y Tucio. Caruso y Tucio. A ver si gana la solvencia de Tucio. Gana nomás. Tucio. Pelota para Leiva. Casi 30 minutos. Va para Sigali. Empieza a jugar mejor Godoy Cruz. Independiente ya no es el del arranque. ¿O me equivoco, Cascioli? No, no se equivoca. Se cansó Independiente. Se desgastó los primeros 20 minutos. Perdió la pelota, no logra encontrarla. Juega mejor Godoy Cruz en esta segunda mitad. Borghello. Borghello toca la pelota para Leiva. Viene corriendo Formica por banda izquierda para llegar. Marca Machín. Marca Machín. Pone Machín. Gana Formica. Sale Moreira. Viene Moreira, se puede complicar, se complicó nomás. Este Formica ganó, recuperó, la mostró y salió y después perdió con Machín. Este es Machín, que juega para Moreira otra vez, se complica Independiente. Y la recupera Godoy Cruz y toca Formica y viene para Roja y Figueroa Valaria. También Caruso, también Borghello, falta tiro libre para Godoy Cruz. ¿Cuándo la va a sacar Independiente de ahí? Se le complica, ese agrandó Godoy Cruz, juega muy bien por la izquierda, cuida la pelota, lo que pedía Coca. Miren ustedes cómo toca el equipo Tombino. Cortina Formica y cuando pasaba por detrás el hombre Tombino, lo toca Machín con infracción. ...31 casi... llegará el expreso, será del Tomba. Viene el centro Figueroa. Maniva arriba con alguna duda, pelota al córner, casi, casi tenemos la primera emoción. Con muchas dificultades, Asman, cada vez más cerca a Godoy Cruz del primero. Era impensado en los primeros 20 minutos que Godoy Cruz llegara a este nivel. Le robó la pelota Independiente y provoca esta situación de peligro tras el remate de Figueroa, que le da muy bien a una pelota que cae bombeada y crea dificultades para el arquero que la ve de golpe. Otra vez Figueroa. Vendrá el centro de Figueroa. Primer palo, porque lo que no podía le queda a Figueroa. Víctor, tiene otro centro, Víctor. Pelota al área, queda el rebote. Asman, Asman, Caruso. Y esto valía todo. Lo perdió Godoy Cruz. Dos hombres por el piso. Para mí valía, Después ante el golpe de los jugadores de Godoy Cruz y de Independiente, Curchi lo para. Ampliamente superior en este momento de Godoy Cruz, que ha tenido las situaciones más claras de peligro. El remate de Figueroa. Gioda con dificultades tapa. Asman no logra controlar. Se tira de cabeza Rodríguez, que va fuerte sin intención. Chocan de casualidad con Caruso, que queda tendido en el piso. No hay infracción. Ahí vemos cómo tapa con su cuerpo Asman. No puede retenerla. Y hay Caruso que le da con la pierna él a Rodríguez. No hay infracción, no hay penal. Pero sí hay una clarísima situación de riesgo para Independiente. Pudo haber sido el gol de Godoy Cruz, que ya lo merece. Cuando no podés, no pagás. Creer o reventar. Credipass es rápido, es efectivo. ...33... 1-0 Formica, está ganando Newell's, el clásico rosarino, aquí 0-0... los primeros minutos del rojo, ahora todo de Godoy Cruz. Borghello, 33... Figueroa la quiere, pelota para Figueroa. Víctor tocó la pelota para Vallés y viene Vallés y trepa. Vallés tocó para Caruso, Caruso por el medio para Figueroa, Figueroa, Figueroa. Víctor, ¿qué hiciste? Esperaba por el medio Borghello el toque. Por ese sector entre Rodríguez
y Tucio está ganando mucho por el Cruz, que comienza a atacar con profundidad y claridad por la derecha. No logró entrarle bien Figueroa a la pelota, que se le va. Ahí toca muy bien. Otra vez Caruso, que está en la media punta más que en la definición sobre Figueroa. Siente como una molestia física Figueroa, por eso no llega a la pelota. La quiere Vallés. Para sacarla Vallés. Bueno, me dice García que la camisa del Tolo es la misma, la del 4-1. Escabulero el hombre, ¿no? Igual por cómo viene puede cambiársela en el segundo tiempo. Arrancó bien, pero se le acabó el efecto, ¿no? Atención al Rolfi. Machín al área, Machín. Escapó del área, Machín tiene centro para Montenegro. Rebote. Y esto es mano. Tiro libre para Independiente. Estaba fuera del área. Y Roja caminaba en la cornisa porque a punto estuvo de cometerle penal a Machín. Lo venía empujando. Fue boneando desde atrás. Aquí está Machín, en la parte final de la jugada, ya fuera del área. El remate y la mano clara, intencional, de Rojas. Y si está fuera Avellaneda, para las antenas, porque Rodríguez cabecea. Tucio está en el área. Gioda ya estuvo cerca. Y le va a pegar Montenegro. Atención a esta, el Rolfi. Quería Gioda, el rechazo, pelota para este remate. Te prefiero no contar de Godoy. No tuvo Independiente la situación clara de gol que tuvo Godoy Cruz. Si bien en los primeros 20 minutos Independiente dominó, tuvo la pelota, empujó, insinuó, pero no concretó el Rojo. La deja picar Mancuello. Por eso pierde. Viene Leiva para Figueroa. Está Caruso y Borghello esperando el centro de Figueroa. Centro de Figueroa al córner. Tiro de esquina. Empezó a ganar Figueroa. Empezó a crecer Leiva. Y Godoy Cruz empieza a dar una señal. Y también tiene con qué de cabeza, porque Dutari llegó. Como Sigali. Como Caruso. Corner para Figueroa. Pelota al área, quedó picando y la va a sacar Independiente. La levanta Gandín. La corre Mancuello. La perdió con Leiva, la cambia Leiva. Pelota al área, viene el rechazo de Moreira. La deja para Olmedo, que gana para Caruso. Lo perdió Caruso para agarrarse la cabeza y lamentarlo en 36. ¡Qué clara, qué nítida! Fue para Godoy Cruz. Gran partido de Caruso, el mejor hombre de Godoy Cruz. Godoy Cruz recuperó la pelota y a partir de eso el buen juego. Caruso el remate, por poco, el gol de Godoy Cruz que merece. Borghello. Y ahora Figueroa, viene Figueroa de frente al arco. Figueroa, Víctor. Remató y no pudo. Ya está Borghello esperando, Figueroa otra vez. Borghello que la va a buscar para Figueroa. Offside. Quedaba adelantado Borghello de la jugada anterior y lo sabía. Participó cuando ya no le quedaba otra. Una vez más la acción. Figueroa es protagonista de muchas de las jugadas. Aunque Caruso se ha destacado porque ha sido el que más convicción ha tenido de buscar el arco de enfrente. ...37... en Teixe Max. Soy del Rojo, grita el público local. Viene Machín presionando. Viene Godoy presionando. Va para Moreira. Moreira para el Rolfi. El Rolfi pasa a Moreira. Se le olvidó el Rolfi. Y ahora correr en defensa. Rolfi la saca. Formica lateral que será para la formación visitante. Vamos rumbo arriba en Lanús, a San Lorenzo. Boca por Teixe Max. Lateral. Perdió el equilibrio en la mitad de la cancha Independiente. En ese sector tiene dificultades. Ahí pierde la pelota. Borghello. Caruso, que ha estado cerca. La quería Borghello otra vez. La quería Roja. Lateral que será para Independiente. 38 minutos. Leiva.
El negro para Figueroa. El ex Chacarita. Figueroa para Leiva. El de La Rioja levanta pelota para Vallés. Corriendo el mendocino Vallés. Centri Rodríguez. Machín. Montenegro. Mancuello pasó. Animate, pibe. Viene Mancuello. Acelera Mancuello. Viene Mancuello. A ver, Mancuello. La cambió de frente Mancuello. Ibáñez. Le falta panorama para jugar y para definir. Ahí depende. Mancuello es uno cuando le tiran la pelota adelante a la carrera, anda bien. Cuando tiene que armar la jugada, muchas veces se le dificulta. Corre como muy armado, ¿no? Sí. 40 se van a cumplir. Lateral que será para Independiente. No soy de pedir cambio, pero uno imagina que por ahí un ingreso de Núñez por Gandín. Que Gallego por lo menos va a hacer uno o dos cambios en el arranque del segundo tiempo. Porque el equipo perdió el buen rendimiento y la eficacia de los primeros 20 minutos. ¿Y por Godoy no se anima? ¿Como el otro día en el 4-1? Puede ser. Gandín. Cayó el Chipi Gandín, lateral que será para Godoy Cruz de Mendoza. En el final del primer tiempo. Vamos rumbo a los últimos 5. Más lo adicionado al reglamentario. Presión Independiente. Machín que toca al Rolfi. Le queda Mancuello. La baja en el pecho Mancuello. Será larga para Montenegro. La marcaron a Montenegro. Buena marca de Valle. La pelota que viene por la derecha. Atento que corre Borghello. La engancha Leiva, toca Leiva, viene para Figueroa, toca para Caruso. Se la olvida Caruso, pero la busca otra vez para Vallés. Borghello al área, viene al centro, Borghello al área, la quiere bajar, la bajó nomás, pero la regaló para un rival que Gioda. Y ahora sale Machín, y viene Machín. Es eléctrico el final del primer tiempo. Machín que toca para Gandhi, el Chipi. Machín le pasó por atrás, el Chipi. Bien por Gandhi, bien por Gandhi hasta ahí. Oreira que presionaba. Pusineri para atrás. La regaló para Borghello Pusineri. Gioda que comete infracción. Atentos a esta. Viene Caruso, viene Caruso, viene Caruso. Enganchó Caruso. Lo perdió Caruso otra vez. Qué buena la de Caruso. No fue para Godoy Cruz, pero era una perla del 11 del Tomba. A ver, falta la mitad de la cancha de Rodríguez. Sobre Borghello, deja jugar, deja seguir Rafael Furchi en una clara ley de ventaja muy bien sancionada para que Caruso por muy poco no marque el primero de Godoy Cruz. Bien Caruso, que después desperdicia esta gran jugada por la izquierda y Furchi termina amonestando cuando termina la jugada perfectamente a Rodríguez por la infracción anterior. Ahí está la infracción de Rodríguez, muy fuerte sobre Borghello. La pelota le queda a Caruso que intenta definir. Empieza a inclinar la balanza al Tomba. Con dos de Caruso muy claras. Lo de Independiente, aquella sensación de los primeros 15, 20 y nada más. 42. El cambio para Figueroa. Hacia atrás la tocaron con Asman. Asman. Le pegó Fabián. Marcó Vallés. Marcó Mancuello. La peleó Dutari. Arriba Pusineri con el codo. Está amonestado Pusineri. Está amonestado Pusineri. No digo que haya sido para amarilla, pero si no se empieza a cuidar Pusineri y Rodríguez, se sí va a quedar con 10 el rojo. Coincido. Muchas veces el temperamento lo traiciona Pusineri. Es importante que hable, que maneje desde adentro, pero si el árbitro se impone, Independiente se puede quedar con un hombre menos en cualquier momento. Ahí vemos el empujón de Pusineri en el cuerpo del hombre de Godoy Cruz. Vallés. Vallés le pega y anticipa Rodríguez. Sale Rodríguez con la cancha de frente para Montenegro y ahora para Godoy. El pibe Godoy que toca para Moreira. Moreira con la marca de Rojas. Moreira vuelve a arrancar y ahora para Gioda. Y el pelotazo es para Machini. Corre Machini, es rápido. A ver si gana por velocidad.
Claro que Formica también es rápido. Machín. Montenegro. El Rolfi Montenegro. Moreira. Gandín. Pasa el Rolfi. Gandín, centro, Mancuello en offside. Offside de Mancuello. Bandera en alto. De Rebollo. Ante la imposibilidad de generar otra cosa Independiente, juega el pelotazo. Aquí claramente adelantado. Por muy poco, pero adelantado al fin. En el inicio de la jugada, Mancuello. Bien sancionada por Furch. ...44-30... estamos en Mendoza, en producción de torneos y competencias. Se va a jugar uno más, Perazo, en la fecha 13 de clausura 09... junto a Daniel Cascioli, junto a Matías García. Figueroa la quiere, Figueroa va, Figueroa enfrenta y pierde, pero viene Caruso y cambia Caruso. A ver Roja, a ver Rojas. Rojas levanta, Borghello en offside. Borghello en offside. Se han caído tres veces en offside. Hay parte del balón y claramente adelantado Borghello. Debe explotar más la subida de Figueroa y sacar a los centrales de Independiente Godoy Cruz. Montenegro. Gandín. Gandín para atrás con Fusineri. Fusineri para adelante con Machín. Machín perdido con la marca de Lautaro Formica. Sin infracción. Formica, pumba y para arriba. La quiere bajar Caruso. La pelota que viene para Figueroa. Una más tiene Godoy Cruz en el final de la parte inicial. Viene Figueroa para Caruso. Caruso, Caruso giró, escapó, le pegó. ¡Qué habilidad tiene! Los aplausos son para el rifle Caruso. La lleva atada. Juega muy bien Caruso. Juega muy bien Godoy Cruz en este tramo del partido. Figueroa para Caruso, que tiene decisión, encara, buena pegada, pero no tiene gol. Le falta definir a Godoy Cruz. Y es esa dificultad del equipo mendocino. La falta de gol, la que lo condena en este empate transitorio. Se acabó la parte inicial. 0-0 en Mendoza. Godoy Cruz, Independiente. Rumbo a la pausa. Nos vamos. Hay que quedarse en Teixe Max. Hay muchas cuestiones para repasar y ver de la fecha número 13. Ya venimos.